Nuestros amigos de Vida Latina TV, sean bienvenidos a Hecho en Casa. En este capítulo de hoy, rápidamente les vengo a traer un tip muy muy bueno como para las veces que observamos que nuestras plantitas están con algún tipo de plaga. Aparentemente esta plantita, este es un buxus, ok, lo que se le conoce como el flat leaf buxus, ok. Y este de acá, que es de crecimiento rápido, es una plantita muy buena, se utiliza mucho en Europa para poder hacer este cercos, diseños de jardines. Es muy bonita esta plantita. Resulta que esta, aparentemente así como la vemos, tiene unos brotecitos bastante saludables, pero si nos acercamos, voy a hacer el acercamiento, vamos a poder observar que en unas partecitas ahí, vamos a observar que estamos teniendo, école, ahí lo pueden ver, ¿verdad? ¿Qué son esos? Son unos bichitos, ¿ah? Son un tipo de como pulgones. Exactamente no les puedo decir la especie, pero evidentemente estamos hablando de una plaga que está atacando la plantita. La pregunta es, ¿cómo nos vamos a librar de ella? ¿Ok? De manera natural, por supuesto. ¿Ok? Vamos con eso. Y para podernos librar de esos bichitos muy molestosos, en esos brotecitos tiernitos que tenemos en nuestras plantas, porque esta no es la única planta que puede pasar eso. Me ha pasado en muchas otras, ¿eh? Como sobre todo frutales. Aguacates, bastante. El mango, también. De los berries menos, pero por ahí que sí le afectó alguno, uno de los mulberries que tengo, ok, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar un poquito de agua de nuestro purificador que ya tenemos previamente instalado, ok, y como medio vaso, vamos a agarrar, aquí me está quedando un poquitito de bicarbonato de sodio. Voy a utilizar estas cucharitas, que para mí es una medida, esto equivale más o menos a media cucharadita de las regulares, ok, y la vamos a echar aquí un poquito más como para completar una. Lo que pasa es que no tenía muy buen agarre con esto, pero con eso tenemos. Y qué es lo que vamos a hacer a continuación: agarramos una cucharita y rápidamente movemos, y más o menos esperando a que se diluya, ¿no? Poco a poco se va haciendo como que cada vez más transparente, porque al inicio el agua se ve muy turbia, pero blanquita, ¿no? Como que blanquecina, con aspecto medio lechoso, pero luego ya se aclara un poquito, ¿verdad? Una vez que está así, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a utilizar nuestra bombita manual. Vamos a ponerlo acá. Evidentemente, claro, aquí en esa bombita previamente estaba completamente vacía. Yo sé que, ok, lo ideal sería pues un galón pues más pequeño, ¿no? Por así decirlo. Pero lamentablemente en este momento no tenemos un galón más pequeño, entonces por ese motivo vamos a utilizar este de acá, ¿ok? Obviamente que voy a tener que, para el poquito contenido, porque es una sola plantita la que tengo afectada, entonces para el poquito contenido vamos a tener que ponerle mucha presión, ¿ok? Porque está grande. Y vamos a meterle presión. Y listo, ya estamos aquí de regreso, y como se darán cuenta, el foco lo tengo aquí, ¿veré? ¿Ven? Como están, igual aquí, son dos ramitas que están siendo afectadas. Estas dos de aquí las vamos a rociar con el bicarbonato diluido en agua purificada que hemos puesto en la bombita, ¿ok? La bombita ya la tengo cargada y pues vamos a hacer este pequeño trabajito
intentando, obviamente con esa poquita presión. Librarnos de esta plaguita. A veces hay que prenderle un poquito más de presión y apoyarnos con los dedos, con una leve frotación. Me hubiera gustado mostrarles con una planta que sea un poquito más firme. Ven, a ver, ¿ves? Tenemos algunos ejemplares que ya están por aquí en mi mano. Y ya prácticamente los eliminé. En este caso sí son una plaga, son unos insectos como pulgones. Esto sí hay que fijar que no tengamos en las partes bajas. Aquí en esta otra ramita también. No sé, ojalá puedan ver. Aquí, ¿ven? Igual, de la misma manera. Y apoyamos un poquito. Yo sé que se inclina, porque realmente son muy tiernitas estas ramitas. Y sí, a veces se necesita una buena presión y una pequeña frotadita. ¿Ok? Obviamente el bicarbonato va a evitar... Le voy a echar en las otras ramitas también. Y vamos a ver cómo nos va con esto. Es la mejor manera que yo he visto de librarme de esta pequeña plaguita. Que a veces son recurrentes y a veces no, dan una latita extra. Les soy sincero, porque a veces cada cierto tiempo regresan. No es que, ya con esto es la solución definitiva. No, pero recordemos que, sobre todo si son plantas frutales, vamos a querer que estén pues lo más natural posible, evidentemente. Es decir, que sean orgánicas, ¿no? Que los frutos no estén con pesticidas. Y que yo le voy a estar metiendo pesticidas, pues entonces sí la cosa está un poquito cañona, ¿no? Pero bueno, ¿ve? Ahorita ya está limpiecito. ¿Llegan a ver? Ahora sí quedó limpiecito. Vamos a echar un poquito más si quieren. Total, es bicarbonato, es agua con bicarbonato. Bicarbonato de sodio. Ok, puro bicarbonato. Ok, aquí también veo unos cuantitos. Evidentemente, si se quedan con algunos en las manos, evidentemente hay que sacudirse las manos fuera, ¿no? De hecho, muchos caen abajo en la tierra y todo eso, pero ya supuestamente el bicarbonato va a ayudar a que pues ya no regresen. Me ha estado funcionando. Ahora, ¿cada cuánto tiempo sucede esto? Una vez que se libran de estas pulgotas, pues dura como unos meses. A veces la plantita queda prácticamente curada y pues ya no le da. Pero a veces vuelven a regresar, sí. Pero después de unos meses, y damos chance a que la planta siga progresando y no se muera, ¿no? O no sufra tanto la plantita en su desarrollo. Porque esos pulgones siempre van a las ramitas más tiernitas, las nuevas, las que están saliendo. Y estas, listo, quedaron limpiecitas y bueno, ya está. Eso sería todo. Simplemente este es un hecho en casa informativo y pues creo yo que es una de las mejores soluciones que yo he encontrado para podernos librar de esas pequeñas plaguitas que atacan a nuestras plantas de manera natural. Simplemente agua purificada diluida en bicarbonato, perdón, al revés, bicarbonato de sodio diluido en agua purificada. ¿Ok? Y con una bombita, como les digo, puede ser de esas de mano, son los sprayers, también se puede utilizar. Y esta opción también, porque esto da, parece mentira, pero da un poquito más de presión y de ayuda, ¿no? Al momento de poder limpiar la plaguita de los extremos, y también a veces es necesario un poquito de frotación leve, muy ligera, como para que toda esa pequeña plaga quede fuera, ¿ok? Entonces, pues nada, mis queridos amigos, este es un pequeño tip como para poder mantener nuestras plantitas saludables naturalmente, sin utilizar ningún tipo de pesticida químico, porque si no, ya no tendría mucho sentido el estar cultivando de manera orgánica en casa, ¿ok? Pero bueno, eso sería todo por el video de hoy. Si les gustó el video, ya saben, apóyenme con un like. Si les gustó mucho, compártanlo y no olviden de suscribirse para nuevos videos, ¿ok? Nos vemos.
nuevamente aquí en Vida Latina TV y su programa Hecho en Casa. Hasta pronto. Bye bye.